Después de la actividad de los Juegos Nacionales, ahora vienen los Juegos Paranacionales. Por supuesto, representación bogotana en las pruebas de natación. En el centro de alto rendimiento de la capital del país, última detalle es la selección Cundinamarca de baloncesto en silla de ruedas antes de lo que será su participación en Juegos Paranacionales. Vamos a ser campeones nacionales. Traemos jugadores que están en España, hay uno que está jugando en Estados Unidos. Entonces ya hemos conformado, los que están aquí en Bogotá, pues hemos estado compitiendo, hemos estado en los diferentes eventos interligas, el último interligas pues quedamos campeones nacionales. La expectativa es alta sobre lo que puede realizar el equipo cundinamarqués en Ibagué después de lo que fue el segundo puesto en la pasada edición. Pero en el momento lo que estamos haciendo mucho es tratar de hacer muchos lanzamientos de dos, de tres, porque eso no va a servir mucho ya a transcurso que comienza el torneo. Y pues yo personalmente, como siempre, cuando estoy jugando, entrego todo en la cancha y dejo todo en la cancha y juego por el equipo. Cinco jugadores que hacen parte de la selección Colombia y que militan en el baloncesto del viejo continente son la cuota de experiencia de este quinteto que irá por la medalla de oro a la ciudad musical. Vamos por la de oro, nosotros tenemos que estar en la final, tenemos equipo con que llegar, tenemos la experiencia, tenemos la tranquilidad también de que podemos hacerlo con eso. Hay equipos muy fuertes también, sin desconocer a los rivales, porque los rivales también son muy fuertes, pero nosotros vamos por la de oro. Ese es el mensaje para los compañeros, o sea, no permitimos un segundo lugar, vamos a ganar. Cundinamarca enfrentará a Bogotá, Valle, Casanare y Norte de Santander, actual campeón en el camino que esperan los lleve a colgarse la preseadora.